Hola, esto es Comunidad Sonora en Aragón TV. Hoy os invitamos, como todas las semanas, a disfrutar de un nuevo concierto único. Lo haremos con el grupo ganador de la segunda edición del concurso Cantera FNAC. Gracias a haber ganado esta iniciativa, van a poder grabar un disco del que podremos escuchar una parte a continuación. Pero lo más importante es que se ha convertido en una de las propuestas más frescas de la escena musical aragonesa. Ah, y nos han dicho también que entre sus componentes hay algún sobrino de Ángel Nieto. Todas estas incógnitas y muchas más las desvelaremos a continuación en este programa. Hoy, en Comunidad Sonora, Chico Raro. ¡Bienvenidos! Estamos con Chico Raro, tres integrantes, aunque sois un cuarteto, ¿no? ¿Quién falta? Pues falta Laura, que es la bajista, que empezó también, es parte muy importante porque forma parte del núcleo duro de Chico Raro. Empezó, no, ella no sabía tocar, pero bueno, la persuadí para que se comprase un bajo. Vamos, la obligué prácticamente, la obligué. Y, sí, sí, ya escribimos ahí a Zoma, pedimos un bajo y ala, y empezó, le enseñó un poquillo a tocar y se animó mucho, empezó, lo cogió muy rápido y ahora tiene un nivelazo. Bueno, está, de hecho ya está tocando con otro grupo, pues no ha podido venir porque es la es música freelance, está de bajista por ahí. Por Nueva York. Sí. A ver, ¿qué me explica el origen, los inicios del grupo? Empezamos como algo muy amateur y muy de juego, ¿no? Nos divertíamos, ensayábamos muy poco y nos lanzábamos a cualquier cosa, nos movíamos pequeños conciertos y si no, no, como no nos llamaba mucha gente, ¿verdad? Ya, nos montábamos todo lo que, sí. O nos inventábamos cosas, para, sí, nos inventábamos festivales para tocar y todo eso y así poco a poco, hasta que entró Tony que nos, y ya nos metió la seriedad del grupo. Entre otras cosas, sí, se ve por el aspecto, es el serio y... ¿Qué tal, cómo fue la llegada a Chico Raro? ¿Cómo recuerdas ese momento? Pues recuerdo perfectamente ese momento, porque resulta que miré unos foros y leo por un nick que no conocía. Buscamos guitarrista que sepa tocar solos, que no lleve chancletas, que no lleve bermudas en el escenario. Digo, bueno, tienen que ser gilipollas, pero les voy a mandar un mensaje. Y resulta que era él. Sí, nos conocíamos de antes. Sí, nos conocíamos ya de antes.
Y luego, nada, bajamos un día a ensayar y recuerdo que él me dio unas partituras así y me dijo, toma, te he apuntado los acordes echándoles un vistazo. Digo, hostia, me voy a acordar siempre que la primera canción que toqué en este grupo fue Chico Gordo. Niño Gordo. Y eso, y ensayamos hace, pues, ¿cuánto? ¿Un par de meses? Sí. Y hasta ahora. Distinto, desprendías un extraño olor corporal. Recuerdo aquel domingo, estuvimos jugando en el patio de atrás. Yo era el policía y tú eras el transmitía felicidad. Fuiste poco al colegio, te ingresaban a menudo en un hospital. Yo no lo sabía y tú corrías huyendo veloz. Oye, ¿cómo fueron esos primeros ensayos, esos primeros encuentros? Porque son ya canciones, como decías antes, que tenías tú sí, hechas y que luego habéis puesto en común luego en el local de ensayo. ¿Cómo funcionáis? Pues unos trabajos agotadores, jornadas de 6 y 7 horas ensayando. Y es que eso éramos muy vagos. Entonces tocábamos una vez, esto ya está, ¿no? Ya está. Va a tocar, a positivar. Éramos muy vagos, la verdad es que nos veníamos arriba enseguida y hacíamos conciertos así muy... Que salían desastrosos. Sí, un poco desastrosos. Y luego ya vino Tony y nos metió toda la cordura de ensayar. Metedoras, esto no está bien, esto es un desastre, ¿qué hacéis? El año pasado tocamos bastante y aunque fueron conciertos muy desastrosos en cuanto a público y organización, que fue un poco... Pero nos vino bien para meternos un poquito en vereda. Y luego casualmente tocamos, después de toda esa gira de conciertos desastrosos, tocamos en la FNAC y mira, Ángel Gracia, que era el que lo organizaba, le cayó en gracia el chico y dijo, pues no sé, estos chicos tienen algo, tocan mal, pero bueno. Pero bueno, son pintones. Sí.
ellos convertirse en los ganadores de la segunda edición del concurso Cantera FNAC, de lo que hablaremos, pero antes, Tony, recuérdanos un poco también tus antecedentes, ¿no? Porque antes de llegar a Chico Raro ya llevabas tiempo dedicado a la música. Sí, yo llevo bastante tiempo en distintos grupos, sí, pero bueno. El hecho, el rock en la perestroika, bueno, le... Eso te iba a decir, ¿cuándo pasaste por la Plaza Roja? 1989. En 1989 estábamos solamente el de la mancha en la cabeza y yo. Y él se compró un gorro para tapársela y dije, pues yo no tengo ninguna, pero creo que esto puede estar bien para el invierno. Y hasta ahora. Hoy uno de los momentos que he leído por ahí que resaltáis o que os gusta resaltar es que ofrecisteis un concierto en una azotea. ¿Eso es verdad? ¿Es cierto? ¿Habéis hinchado el currículum allí? ¿O no, que lo demuestra. Esto demuestra que tocamos en la terraza. Fue febrero, un frío. ¿En la calle Viva España? Sí, en la calle Viva España, en casa de un amigo, Pedro. Sí. Y bueno, por eso, como al principio no nos llamaban de muchos sitios, porque no nos hacían mucho caso, no sé por qué. No entiendo. Pues no gestionábamos nuestros propios conciertos. En la terraza, en una piscina también tocamos. Vacía. Dentro de la piscina. Tocamos bueno, el tipo festival, le creamos nosotros también para tocar nosotros y para atraer a grupos que nos gustaban. Y era la única manera un poco de tocar. Luego, el año pasado también tocamos, hicimos otro pequeño festival en la calle, como que vino Luisiana, los Fractal Sound, también fue en octubre por ahí. Río. Unas ideas que tenemos, en fin. Qué horroroso. Sí, yo organizando festivales soy... Un genio. Sí. Habíamos comentado que habéis sido los ganadores de la segunda edición del concurso Cantera FNAC, que promueve pues eso, sobre todo pues, bandas frescas y nuevos valores. Y como premio está la grabación de un disco, del que me gustaría que también nos hablarais.
Pero antes teníais una grabación hecha, ¿no? También. A ver, ¿quién de vosotros es nieto de Ángel Nieto? Sobrino de Ángel Nieto. Sí. Es evidente. Mi pasión por las motos queda más que demostrada. Sí. Para explicar un poco. Le fue mal con la moto y se coge la guitarra, sí, a ver sí. si triunfa. Y pues, parece que no. No, voy a tener que volver a la moto. Que soy el líder, dejadme hablar. Sí. Líder. Grabamos una maqueta así muy rápido de 6 temas con Borja, de Huracán Ramírez, en un par de días. En su local. En directo, en su local. Mm. Y bueno, era por quitarnos el mono de tener algo grabado. Y bueno, tampoco queremos. Pensábamos que no íbamos a ganar esto ni de casualidad y tal. Y dijimos, bueno, pues venga, gastamos unos dinerillos y grabamos esto. Y luego, justo después, casualmente ganamos. Entonces dijimos, joder, nos hemos gastado el dinero totalmente. Pero bueno, yo qué sé. Bueno, son grabaciones además que dejáis para libre acceso de, está en de Bandcamp, la gente, ¿no? Se pueden descargar. No, de hecho, nosotros pagamos a la gente porque se las baje. Vale, sí, es para que se note ahí que los picos de audiencia y tal. Oye, ¿qué cuentan las historias de Chico Raro? Pues son historias que yo intento tratar con un poco de humor y de ternura y hablan pues de sobre todo personajes. Me gusta crear pequeños personajes en un contexto y que evolucionen un poco. Desde el niño gordo hasta los sobrinos de Ángel Nieto, hasta los hombres cromañós, todos son normalmente son personajes, no todas, pero sí que me gusta crear un pequeños personajes. En concreto, la de los sobrinos de Ángel Nieto, ¿qué explicas o qué se reflexiona? Ahí hablo sobre la fama y sobre todo sobre el talento, que es algo que en principio se podría heredar, pero yo creo que no se hereda. Entonces, pues no sé, me planteaba en la situación de pues, el hijo de Bob Dylan, cómo se sentiría esa persona que quiere dedicarse a la música, o el sobrino de Ángel Nieto que quiere correr, pero tiene la sombra alargada de un genio, de una figura que es imposible. Nunca, siempre te van a comparar, es una putada. Pero tiene las canciones de él, en una primera escucha parecen así humor blanco, pero detrás tienen un trasfondo y una más que ironía, sarcasmo, tiene un punto ahí que está muy bien. Sí, hay un mordente por ahí oculto. Pero siempre con ternura. Todo parece perfecto, una infancia tachada de ideal. Poco a poco, implacable, pasa el tiempo y es entonces cuando afrontas la verdad. Cómo envidias a esos chicos sin dinero, cómo duele para triunfar pudiendo empezar de cero. Tú también quieres una oportunidad. Sin Marley, Jacob Dylan, Julian Lennon, los sobrinos de Ángel Nieto. No nos juzgues, somos chicos con talento, por la sombra de papá. Vienen los divorcios millonarios, paparazzis, crecer en soledad, darte cuenta que tienes un nombre raro, que tu apellido te sirve para ligar. No está mal que tu padrino sea un artista, que un ex-Beatle invite a cenar. Rodearte de bellezas y estrellones, en el fondo tú quieres algo más. Sí, Marley, Jacob Dylan, Julian Lennon, los sobrinos de Ángel Nieto. No nos juzgues, somos chicos con talento, sombra de papá.
Marley, Jacob Dylan, Julian Lennon, los sobrinos de Ángel Nieto. No nos juzgues, somos chicos con talento, eclipsados por la sombra de papá, condenados a ser hijos de papá. ¿Le damos un poquito o qué? Cambian mucho las canciones de Chico Ralo desde que este señor plantea la pieza en el local de ensayo donde nos encontramos hasta que finalmente pues ya la defendéis sobre un escenario. Hombre, la idea no. Lo que pasa es que claro, la plantea siempre de una manera acústica. Y claro, cuando llega aquí la cosa se convierte, empieza a pasarse a la batería y tal. Y luego ya viene Tony y es el que piensa más en los arreglos de guitarra. No, y eso es lo que va a decir. Lo quiere hacer yo la dejo perfecta, la traigo perfecta y luego ellos la van mejorando hasta que queda pues inaudible. Y entonces llegamos ya y cuando es un, llegamos a un punto en el que por debajo ya sería infumable, y ahí lo justo dejamos. Antes lo dejamos. Ahora que no nos escucha Tony con las orejeras del gorro, ¿qué ha significado la incorporación de Tony al grupo? Pues luego, cuando se acabe la entrevista, hay más vida, ¿eh? La verdad es que nos ha dado mucha vidilla, Tony, porque estábamos ahí en un punto ya de que estábamos un poco... Estábamos un poco desmoralizadillos, parados. Sí. Y tal, y nos vino muy bien, nos ha refrescado mucho. Y al mismo tiempo, ¿qué ha significado para ti tu fusión en la banda? Pues yo había tocado en otros grupos de pop, más pop hace tiempo, y no es un estilo en que me disguste para nada, pero no lo domino, entonces para mí es un reto, porque el baja canción es que en unos parámetros que yo desconozco, y mi reto personal es intentar hacer unas guitarras que sean interesantes, que aporten a la canción, y que vayan con el estilo sin haberme manejado habitualmente en este tipo de música, ¿no? Entonces, yo me lo paso muy bien. Tenéis un reto importante, es la grabación de este nuevo disco, gracias a la consecución del concurso de Cantera FNAC. ¿Cómo afrontáis esa entrada al estudio? Pues no sabemos, yo con miedo, porque no he grabado casi nunca. Tony es el que más experiencia tiene y nos fiaremos de él, así que... Sí, porque nosotros pensábamos que esto estaba perfecto, ya podemos entrar en el estudio y que estáis locos, que no... A lo mejor son dos extremos, ellos son más espontáneos. Y esto ya está, la tocan dos veces, y esto ya está. Y es lo contrario, tiene que estar todo perfecto. Y yo, tío, es que no tenéis vergüenza ninguna. Es un poco el extremo, ¿no? ¿Dónde vais a grabar el disco? En el Laboratorio Sonido, en Delicias Discográficas, ahí donde el Ayuntamiento. ¿Ya habéis indagado en otros músicos? ¿Habéis preguntado a otros músicos que hayan grabado allí? Ya hablé con Alex, de Himno Polar, y me dijo que es una pasada el estudio, que está muy bien.
¿Qué objetivos os marcáis? Si os marcáis algún objetivo de cara a un futuro más o menos... Pues ahora hemos dejado los trabajos los tres porque queremos vivir de la música. Sí. Hasta las 3 de la tarde. En el mejor momento, en el mejor momento lo habéis hecho, claro. Y, pues, hombre, a mí me gustaría salir fuera a tocar un poco, porque, pues eso, poder ir un poco a Barcelona, a Madrid y no... Es divertido tocar en un sitio donde no te conoce nadie, porque aquí al final siempre acabas viendo a los mismos en el público, está muy bien, son gente maja, pero ya ves a tu padre, a tu hermano, ya cansa. No, pero es verdad que incluso aquí, en 2 meses llevamos 3 conciertos y hay una parroquia fiel y hay... Para los niveles a los que nos movemos hay una base de gente que sigue el grupo y que viene a todos los conciertos. No nos hemos encontrado tocando solos, que a mí me pasa más de una vez. El año pasado ya nos encontramos nosotros. Vale. Tú ya has pasado ya. Ha venido cuando ya éramos buenos. Ha venido en la época, bueno, en el subidón, en la ola. Sí. Ahí estamos. ¿Y vosotros cómo definiríais un concierto de Chico Raro? Lo que decíamos, que nos lanzamos mucho y ahora lo preparamos más. Ahora lo hemos preparado. Pero sin perder frescura, ¿verdad? Que nos gusta un poco la improvisación. ¿He dicho lo o qué he dicho? No, lo has dicho bien. Lo he dicho bien. Por fin. Es que soy leísta y cambio y entonces me corrigen. Y los conciertos, pues no sé, nos lo pasaba muy bien. Y vosotros, que sois tan originales a la hora de buscar nombres y demás, ¿tenéis ya alguno para bautizar vuestra nueva colección de canciones que vais a grabar de forma inminente? No, eso sí que no. Tengo la portada más o menos pensada, pero el título no. No lo hemos pensado, ¿no? Y bueno, también quiero decir una cosa, que somos 4, pero para la grabación vendrá también mi hermana, que es teclista y también forma parte del núcleo. Vive en Badajoz y no puede venir mucho, pero para la grabación vendrá. Entonces es como también un satélite de Chico Raro. Sí. Sí, es mi hermana, es prácticamente parte de la familia. Sí. Y esa imagen de portada que ya tienes más o menos en mente, ¿nos puedes avanzar algo o mejor no comentarlo hasta que no? Puedo dar un dato, va a ser muy, muy talaverana y aragonés a la vez. Va a ser una mezcla uniendo culturas. Una mezcla. Me parece que voy a dejar el grupo. Si no has tenido suficiente y aún tienes ganas de más, si crees que va a ser diferente, porque te has vuelto a ilusionar. No has podido resistirte y no sabes decir que no. Ahora tendrás que despedirte y pronunciar tu último adiós. Llega la hora de la
esto ya está, ¿no? Ya está. Vamos a tocar. A positivar.